La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria desmielinizante del sistema nervioso central. Eso significa que hay una inflamación que afecta a la mielina. La mielina es el envoltorio de las fibras nerviosas que conectan diferentes áreas del sistema nervioso, el cerebro, la médula o el nervio óptico. Esta es una enfermedad que afecta básicamente a sujetos jóvenes. Hay un pico de edad en el que aparecen las manifestaciones que está alrededor de los 25-30 años. Luego hay otro pico alrededor de los 40-45, mucho menor, en el que también pueden aparecer estas primeras manifestaciones. La forma más frecuente de esclerosis múltiple es la que llamamos remitente recidivante. Esto significa que son pacientes que tienen a través de esta inflamación una alteración neurológica. Esta alteración neurológica va aumentando a lo largo de unos días, luego llega a una meseta en la que se estabiliza y poco a poco estos síntomas van desapareciendo hasta desaparecer completamente o cuando nosotros les ayudamos a través de un tratamiento. Es lo que llamamos un brote. Al cabo de un tiempo, que pueden ser meses, años, se vuelve a repetir otro episodio de estos inflamatorios, que puede ser la misma sintomatología u otra diferente. Hay un grupo de pacientes, aproximadamente uno de cada 10 pacientes con esclerosis múltiple, que lo que tiene es una forma progresiva. El paciente tiene unos síntomas, en general un problema para caminar, que van progresando de forma lenta a lo largo de la vida. Son pacientes que no van a tener estos episodios de disfunción inflamatoria, brotes. La causa es desconocida. Pensamos que es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmune, que es el sistema de defensa, ataca una parte de nuestro organismo porque lo piensa que es una parte extraña, que es la mielina en este caso. Disponemos de tres tipos de tratamiento. Un tratamiento que va dirigido a tratar el brote, el episodio inflamatorio. Otro tratamiento que va dirigido a disminuir esta actividad inflamatoria que se va repitiendo en el tiempo, lo que llamamos fármacos modificadores del curso de la enfermedad. Y finalmente un tipo de tratamientos que es para mejorar los síntomas que pueden ser secuelares. Cuando a una persona con esclerosis múltiple se le aconseja seguir un tratamiento modificador del curso de la enfermedad, es muy importante que entienda que se lo tiene que administrar aunque se encuentre asintomático. Porque el objetivo de estos fármacos no es aliviar ningún síntoma, sino que es prevenir la aparición de episodios nuevos. Tenemos que mirar en cada paciente cuál es el tratamiento que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque hay pacientes que van a tener una enfermedad que pueda ser muy, muy benigna y por tanto deberemos de poner un tratamiento que sea suficiente para mantener el curso de la enfermedad lo menos activa posible y que no cause unos efectos secundarios. Es lo que llamamos ponerlo dentro de una balanza riesgo-beneficio. Habrá otros pacientes que tendrán una enfermedad mucho más agresiva y les debemos de poner en un tratamiento que sea más eficaz, pero que también conlleva efectos secundarios que pueden ser muy graves. Esto hace que muchos pacientes nos vengan y nos digan, ¿por qué no me pone, doctor, este tratamiento o este otro? No, no. Nosotros debemos de intentar buscar de forma individualizada el tratamiento ideal, el tratamiento que pensamos que es mejor para ese paciente, para que tengamos una mejor respuesta, corriendo unos riesgos los menos posibles para ese paciente. Sobre todo es muy aconsejable seguir de forma regular algún tipo de ejercicio físico con el que la persona se sienta a gusto. El tener una buena forma física nos va a permitir contrarrestar algunos síntomas que pueden aparecer en el futuro, como la fatiga, la espasticidad o rigidez o problemas derivados de la inactividad física. Tras el impacto que representa un diagnóstico de esclerosis múltiple, lo que tiene que hacer la persona es continuar con la vida con la máxima normalidad posible. Hacer caso únicamente de información que provenga de fuentes fiables y confiar y recurrir a su equipo asistencial, que vamos a estar ahí para intentar resolver dudas y problemas que surjan.